perrita. Najib que Mayel. Entiendo nada. A ver, dígame el nombre de su esposa. La niña se llama la Pipa. ¿La Pipa? La Pipa, la Pipa. ¿La Viva? No, no. La chiste me quiere. ¡No, solo! ¡Entiendo nada! Lo que dice ahí. Y tampoco los nombres esos que ustedes me dicen. Me parece que van a tener que regresar para el Líbano, ¿sabes? Mi mamá me lo dijo, ni teatros, ni aduanas, que viene mucha gente rara. Debe haber algo que usted pueda hacer. Siempre hay algo que se puede hacer. Bueno, vamos a pensar. Dígame otra vez su nombre, por favor. Rahim. No. A partir de ahora, usted se va a llamar Argelia. Sí, Argelia. Adiós, dígame su nombre. Najib. No. Najib. ¿No sube? Sí. Emilio. ¡Emilio! ¡Ay, Dios mío, apellido! Sí. Germayel. No. De ahora en adelante, usted se va a llamar. ¡Camay! ¡Sí, Camay! ¡Mucho gusto, señor Emilio Camay! ¡Bienvenido a Cuba! Muy buenas noches. Bienvenidos a la gala por los 50 años de creación artística de nuestro teatro lírico Rodrigo Prats. Al establecerse en Cuba la familia Camay Sofre, el 13 de agosto del año 1937, nace el teatro lírico de nuestra ciudad. Y también nace Raúl Camay Sofre, quien fuera un hito imprescindible en la historia lírica cubana, al fundir en esta ciudad de los Parques el 16 de noviembre del año 1962 el teatro lírico de Olmín, hoy cumpliendo sus 50 años, con la puesta en escena de la zarzuela española del maestro Jacinto Guerrero, Los Gavilanes. Después de cruzar los mares, otra vez.
Raúl Camay. Claudia, Camay nació un 13 de agosto de 1937, ¿verdad? Exacto. Sus padres, procedentes del Líbano, adoptaron el apellido Camay como una adecuación castiza del original Gemayel, al establecerse en esta hermosa ciudad del oriente cubano. Exactamente. Así que desde muy temprana edad, Camay mostró aptitudes para el canto y una gran sensibilidad artística. El número que acabamos de escuchar ahora, La salida de Juan, de la zarzuela Los Gavilanes, es una de sus piezas más conocidas. Así que, ya que es una de sus piezas más conocidas, se escucha en este momento, después de haber pasado todo el territorio, ¿no? Sí, acuérdate que fue escuchada en el momento de su desaparición física. Sí, también fue escuchada en el momento cumbre de su desaparición física. Así es. No, pero claro, Daria, discúlpame, pero a Camay lo recordamos hoy con alegría, ¿no es así? Celebrando juntos sus logros, con una selección de óperas, operetas, zarzuelas que han marcado momentos significativos a lo largo de estos años en nuestra compañía. Exactamente. Así que en la zarzuela La leyenda del beso, de Rebeliano Sonfull y Juan Ver, la gitana Amapola ha sido hechizada por un embrujo o algo así, y dicen que aquel que la bese morirá. No. Sí, cómo no. Así que los gitanos prepararon una fiesta en la que cantan y bailan una famosa danza. Que por cierto, ¿tú sabías que en España hubo una época que estuvo prohibida? No, ¿por qué? Porque dicen que era sensual y completamente pecadora. ¿En serio? Sí. Bueno, pues no hay nada más que hablar. ¡Que comience la zambra! Thank you.
inmensa alegría queremos recordar esta noche a nuestro Raúl Camay, fundador del Teatro Lírico de Berlín, durante muchos años director general y artístico de nuestra compañía. Queremos recordar al Raúl Camay, que inició y llegó hasta el final en las universidades de La Habana y Santo Tomás de Villanueva, estudios superiores en las especialidades de Derecho Civil y Filosofía y Letras, pero que nunca llegó a titularse como abogado, porque prefirió dedicar su vida al arte lírico. Queremos recordar al Camay que en 1986, con 25.000 votos, alcanzó el tercer lugar en la encuesta El Girasol de la Popularidad, auspiciada por la revista Opina. Queremos recordar a Raúl Camay, ejemplo, inspiración, maestro y artista, porque recordar es vivir. ¿Y eso qué cosa es? ¿Un grupo de mariachis? No,
zarzuela española de Jacinto Guerrero. Estoy formando un grupo lírico y estamos montando esa obra. Necesitamos una muchacha así, usted, para el personaje de los autos. Usted hablaba muy bonito. ¿Le interesa? No sé. Tendría que pensar, escuchar la música. Claro, claro, claro. Ah, los ensayos son en el Teatro Infante, cuando termine la última tanda del cine. Es decir, que comenzaremos los ensayos sobre las 12 de la noche hasta las 4. ¿Qué? ¿Usted está loco? Mis padres no me van a dejar. Yo lo convenzo. Lo voy a pensar. ¿Sabes? Thank you.
2009 se reestrenó Amalia Batista, obra cumbre del maestro Rodrigo Prats. María Luisa Clar y Naya de Proenza, primeras figuras de nuestra compañía, fueron invitadas a interpretar el rol protagónico. Raúl Camay, por su parte, fue llamado a interpretar el personaje de Alberto. En La Habana, Raúl va a casa de Rodrigo a ensayar y le dice en broma: Rodrigo, ¿cómo me vas a hacer venir a La Habana para cantar un solo número? Entonces él le respondió: espérate un momento, y se sentó al piano y compuso para él Recordar es vivir. Entre Raúl Camay y Rodrigo Prat existió una gran amistad. Con la muerte del maestro, el Teatro Lírico de Holguín pasó a llamarse desde entonces Teatro Lírico Rodrigo Prat. Lleno de gracia y simpatía. Como vimos,
Así mismo es. Amaba la cocina y gustaba de reunir a su familia en torno a esos platos exquisitos del Líbano que solo él sabía preparar. Sí, sí, era muy amante de la cocina árabe. Me dice María Dolores que le encantaban las frutas y los vegetales. La piña, el mango, los zapotes. Sí, tenía delirios por los jugos. Le encantaba escribir versos y rimas para sus familiares y amigos, a veces en broma y a veces en serio. Sí, es. A lo largo de estos años, gracias al impulso inicial de Raúl Camay, nuestra compañía ha estrenado innumerables obras de diferentes géneros, como las zarzuelas Los Gavilanes, la del Soto del Parral, Luisa Fernanda, la de Manojo de Rosas, Cecilia Valdés, María Lao, Amalia Batista, la ópera La Traviata y las operetas El Conde de Luxemburgo y La Viuda Negra. Recibamos con un fuerte aplauso a María Luisa Clark y Ernesto Infante.
sería muy distinto sin Raúl Camay. Y uno de los mejores ejemplos de ello es, precisamente, el concurso nacional Rodrigo Prats para jóvenes cantantes líricos que desde 1988 se realiza aquí en esta provincia. La creación del concurso fue un hecho sin precedentes en nuestro país y ha contribuido de manera significativa a la difusión del género lírico en toda la isla. Del concurso nacional salieron ganadores muchas figuras importantes del arte lírico en nuestro país, muchas de las cuales han formado parte de nuestra compañía, o son todavía algunos de sus más valiosos integrantes, maestros, solistas y primeras figuras. Alfredo Más, Liudmila Pérez, María Dolores Rodríguez y Yuri Hernández, entre otros, han sido ganadores del concurso, poniendo en alto el nombre de Orvín. Thank you.
profundo dominio de la técnica vocal y era uno de nuestros principales barítonos, lo cual lo prestigiaba de una manera excepcional, no solo para dirigir, sino también como ejemplo para aquellos que lo rodeaban. Su voz era al mismo tiempo potente y tierna, sugerente y emotiva, precisa y armónica, y supo proyectarla en cada personaje con la justeza que demanda el buen quehacer escénico. Raúl Camay quedará para siempre en la historia teatral y musical cubana. En la ópera Las bodas de Fígaro, de Mozart, la condesa de Almaviva canta la hermosa aria Dove sono i bei momenti, donde están los bellos momentos, en la cual recuerda los días felices junto a su esposo cuando se amaban y respetaban. Así como la condesa de esta historia de Mozart rememora con nostalgia su pasado, queremos celebrar el surgimiento de nuestra compañía de arte lírico homenajeando su figura, el maestro Raúl Camay, nuestro pasado glorioso, fértil, presente y prometedor futuro. Thank you.
1859, Raúl Gamay fundó la unidad docente de canto en nuestra provincia, adjunta al Instituto Superior de Arte. La dirección recayó en Naya de Provenza, pero él siempre fue un atento supervisor de todo lo que ocurría en la escuela. Entre otras muchas cosas, Gamay pasará a la historia por fundar lo que podemos llamar la Escuela de Canto Olguinera, que tiene características especiales que la distinguen de otros modos de interpretar el canto lírico en nuestro país. Hoy, esa Escuela de Canto Olguinera y la unidad docente de la compañía son cantera inagotable que permite mantener vivo el espíritu del arte lírico y el legado de Raúl Gamay. Nessun Dorma es un aria conocida para tenor de la ópera Turandot de Puccini. En ella, el príncipe Calaf expresa su certeza de que, a pesar de que la cruel Turandot ha pedido que nadie duerme en la ciudad hasta que el nombre del príncipe extranjero sea descubierto, él será finalmente el vencedor. Así como el empeño de Calaf al cantar Nessun Dorma es un grito incuestionable de victoria, la unión de tradición, escuela y juventud en nuestra compañía garantizan también un victorioso futuro para el arte lírico en nuestro país. Para ustedes, Nessun Dorma. Importantes del arte lírico en nuestro país.
Y Dios me dio y si te lo dejo y yo.
hermoso es el trabajo diario para mantener y prolongar la obra de los fundadores. El sueño lírico de mi ciudad ya es un sueño de la cultura nacional y pertenece a todas las generaciones. Y las más jóvenes ya han asumido la responsabilidad de continuarla. Oiga, por una casualidad de la vida, ¿usted se llama Raúl Camay? Sí. Oiga, usted debe ser alguien muy importante. ¡Ay, mire que las personas hablan de usted! Yo no creo que yo sea una persona muy importante, pero soy querido, que es más importante que ser importante. Además de todo, quiere mucho del maestro Gonzalo Roy, también uno de nuestros más importantes compositores del género lírico. Es una canción popular que ha pasado nuestro imaginario colectivo como una especie de tesoro nacional que todo el mundo conoce y sabe cantar. Se ha utilizado en infinidad de ocasiones en el arte. Recuerdo ahora la película La Bella de la Fiesta, de Enrique Pineda Barnet, la obra de teatro Ay, mi amor, de Carlos Díaz, dedicado a Dulce y Aurora, o ese motivo final de Sweet Havana, de Fernando Pérez en la voz de Mara Portillo. Nosotros también hemos querido terminar esta gala dedicada a festejar los 50 años de fundada nuestra compañía de teatro lírico Rodrigo Prats, y en especial a la figura de su creador, Raúl Camay, con esta canción, Quiéreme Mucho. Porque con mucho amor e inmenso cariño hemos trabajado durante todos estos años, porque somos eternos enamorados del género lírico y de nuestra cultura nacional. Y especialmente porque sin el cariño de ustedes, nuestro público, que nos ha apoyado siempre y seguido todo este tiempo, no hubiéramos podido llegar hasta aquí. Los invitamos a que canten con nosotros y muchas gracias a todos.